tardes, hacemos un llamado de auxilio al mundo entero, por favor, mire, cumplimos 72 horas, 72 horas, no hemos comido, no nos hemos bañado, no hemos salido a hacer del cuerpo, nos toca hacer del cuerpo aquí dentro de esta reja, por favor, al mundo entero, esto es un llamado de auxilio, somos inocentes, estamos en un país donde nos están prácticamente matando, nos quieren matar de esta forma, por favor, ayúdennos, ayuda, amigo, tú eres de aquí, tú eres haitiano, ayúdanos también, por favor. Te lo pedimos. Por favor. Amigo, ¿cómo es posible que nos van a dejar aquí en este centro de concentración? Porque esto no es una cárcel, eso no le puede llamar cárcel. Nos tienen aquí aguantando hambre, se dan más de 72 horas, la gente está muriendo del hambre. Por favor, hagan algo, o miren a ver qué pueden hacer por nosotros. Gracias. Por favor, a todas las personas que vean este video, llevamos 10 meses detenidos, sin abogado, sin ser acusados de ningún delito, torturados, inculpados, sin acceso a un abogado, sin juez. En este país no hay sistema judicial, no hay jueces, no hay absolutamente nada. Estamos en esta prisión, llevamos 72 horas sin comida. Yo creo que las personas que vean este video, ¿qué nombre le ponen a esta situación? Encerrados, aislados, acusados, sin abogado, sin juez, sin comida, sin agua. ¿Cómo le llamamos a esta situación? 10 meses de abusos, de atropellos, de excesos, y nada pasa nada, y nadie dice nada. 3.700 compañeros presos, muriéndose del hambre, no hay que comer, y no pasa nada. Hace un momento, los presos haitianos están intentando romper los candados para ir a sus celdas, desesperados. Nuestras vidas corren peligro porque hemos recibido amenazas de muerte. Muy probablemente va a haber un motín. Entonces no sabemos qué hacer, tenemos mucho miedo, la verdad. No sabemos. Estamos nerviosos, señores, ayúdenos, por favor. Por favor, ayúdanos, amigo, ayúdanos, por favor. Por favor, ayúdanos. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.